Vámonos al guiso. Tiempo del guiso de ustedes, compañeros. Bueno, excelente, Miguel Ángel. Hace unos días teníamos este tema y yo quería que lo agotáramos estando Iván aquí. Resulta y viene a ser el caso de que en los premios Billboard del pasado jueves se hizo un homenaje a Juan Luis Guerra. Eso está correcto. Correctísimo. Las noticias aquí no pasan de moda, y más si la digo yo. Señores, lo que pasó allí a mí me dio vergüenza. ¿Por qué me dio vergüenza? Por algo muy sencillo. En primer lugar, se hace un homenaje a Juan Luis Guerra con temas de los mejores temas de la historia de Juan Luis Guerra. Lo cantaron tres muchachos que no tienen un carajo de conocimiento de lo que era Juan Luis Guerra y sus temas. Una orquesta fatal. Y encima de eso, un homenaje a Juan Luis Guerra y no hay un dominicano. Lo que más me preocupó fue, y usted se ríe, señor Vos, pero es una realidad. Lo que más me preocupó fue... Mira, eso es un buen punto, ¿eh? Lo que más me preocupó fue... Pero no necesariamente, porque es un evento internacional. Sí, pero el evento internacional, tiene que respetar las raíces. Por ejemplo, fue muy notorio el hecho de que los muchachos de Puerto Rico estuvieran tan bien representados y pudieran hacer ese trabajo. No me quejo del homenaje que se le hizo, claro, a Juan Luis. Juan Luis no tiene culpa de eso, ¿eh? No. Eso es de la producción. Por eso decía que... No quieren echárselo a Juan Luis. Por eso quería que tú te quedaras aquí, para que hiciéramos el aclarando. Y el aclarando quiere decir que eso fue un relleno lo que se hizo. Y a mí me consta, porque los premios... No estuvo a la altura de Juan Luis. No estuvo a la altura de Juan Luis. No estuvo a la altura de Juan Luis. Dígame, incluso, Julio. Incluso, debo acotar que en algún momento hasta desafinaron los muchachos. No afinaron nunca. No pegaron una. Nunca. O sea, dentro de lo que fue el evento, quizá este sea uno de los puntos poco luminosos del mismo. La prensa internacional resume y dice que ese homenaje no fue tal homenaje. Bueno, y tú sabes, mira, Juan Luis es tan especial. Por ejemplo, los martes que nosotros asistimos se paró a la iglesia, a aplaudir. Más que vencedores de Mamá Sarita. Sí. Juan Luis puede estar donde sea, haber recibido lo que sea, y eso es sagrado, esos martes ahí. Cuando uno llega, uno ve a este flaco alto con su guitarra ahí en un rinconcito. O sea, como Juan Luis ama a Dios, ama a Jesús, su Salvador. Y como siempre está del lado de las mejores causas. Y como de este hoy país. Es martes. Ese es Juan Luis Guerra. Como hoy es martes y lo vas a ver, dile que me recuerde cuando yo le pregunto por el tema Lágrimas de Pino Verde. Ok, bueno, nunca hablamos. Simplemente yo me voy a una esquinita ahí, ¿no? Pero Juan Luis es un ser muy especial, un ser de Dios. Adelante, Julio. Como el Pino Verde, así mismo, los salseros dominicanos tienen una cantera. ¿De dónde sacar interpretaciones de situaciones que aquí no se conocen? Me explico. La música de banda en República Dominicana, bigote, hay imágenes, quizá no sea tan aceptada. Es probable que sea hasta desconocida. Pero muchos salseros de aquí están dando palos a nivel internacional por las interpretaciones y los featuring que están haciendo de las bandas mexicanas. El caso más reciente es este tema de MC Lizárraga, que es un tablazo en toda la frontera con Estados Unidos y la comunidad mexicana en Nueva York. ¿Quién? Estoy casi seguro y convencido que en esta misma semana un salsero dominicano se va a despachar con un tablazo con ese tema de MC Lizárraga. Pongo un ching. Ok. Y finalmente, ¿te imaginas de los Tigres del Norte? Ya finalmente, Anuel AA y Karol G vienen a República Dominicana pronto, pero en este fin de semana le robaron $550,000 en prendas en Chile. ¿A quién? ¿A Karol G? A Karol G y Anuel AA. En el hotel donde ellos estaban hospedados, aprovecharon que estaban en una actividad en el Movie Star Estadio. Y allí, señoras y señores, ¿por qué usan prendas tan caras? Todas las prendas que ellos llevaron, se las llevaron según los carabineros. ¿Y de dónde? Imagen,
de un noticiero de Chile. En el hotel. Se ve a Anuel AA llorando de impotencia porque las prendas son sumamente caras. Todos los hoteles te dan la opción de caja de seguridad. Julio, ¿de dónde es Anuel? Anuel es boricua. Okay, bien, ya, no. Señores, vamos a ver cómo está la situación de Venezuela en este momento. En este momento, esta transmisión que hemos estado utilizando en vivo de este portal del tiempo, evidentemente la situación en Venezuela se mantiene tensa de parte y parte. Y vamos a ver, ojalá que hoy se mantenga simplemente en el tema de la manifestación. Es decir, que no corra la sangre. Hay un video que le habíamos prometido con la intervención de nuestra compañera Ivonne de poner. Es un video de un supuesto militar venezolano que dice versión distinta. Vamos a ver. A ver. Oraciones y una noticia que nos cambiaría la vida. Eso fue la información que nos dieron. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil al helicoide, a retirar fusil, y nos dijeron que íbamos a tomar el penal de Tocorón, porque habían ingresado mil fusiles que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a ser con los comandos del SEBIN, el FAE y nosotros, iba a ser aquí. ¿Qué es lo que suena ahí? Tiro. O sea, nos íbamos el punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía, y nos informaron que esto era un golpe de Estado. Estos militares lo que dicen es que fueron llevados engañados a formar parte de un supuesto golpe de Estado. Ok, bien.